Ministerio del Interior. Me permito informar que el día de hoy, alrededor de las 11:30, personal de servicio preventivo perteneciente al distrito Eloy Alfaro, circuito Magdalena y específicamente al subcircuito Magdalena 3, en las calles Pedro Dorado y Avenida Rodrigo de Chávez, se procede a la detención de dos hombres, una mujer, los mismos que han venido realizando un robo a domicilios, esto en el sector norte. Ante la presencia policial, estos sujetos en el vehículo que ustedes pueden observar aquí presente, es un vehículo San Remo, color rojo, pretenden huir. Tal es así que nuestro personal se da cuenta, la actitud sospechosa, procede al seguimiento. Ellos en su intento de huida se pasan inclusive el semáforo en rojo y a la altura del redondel La Villa Flora se procede a la detención de estos tres ciudadanos. Al momento de hacer el registro respectivo, tanto de las personas como del vehículo, se puede verificar la presencia de ciertas especies que han sido sustraídos de estos domicilios. De igual manera, al realizar el registro de las personas y revisar en el sistema CIMNE sus antecedentes, tenemos lo siguiente, que el ciudadano Mario G., de 25 años, tiene 4 detenciones por robo. El ciudadano Byron A. tiene 1 detención por robo y la ciudadana Nancy C. tiene también 2 detenciones por robo y tenencia de arma. Como ustedes pueden observar, son ciudadanos que han venido cometiendo un delito y van a ser puestos a órdenes de la autoridad inmediatamente. Ministerio del Interior.